que queda del PRD se desmorona. ¿Y a quién cree que le cargaron el muertito? Zambrano es quien vuelve a hundir al partido en una nueva crisis interna. Es gravísimo. Pero él se hace como el que la Virgen le habla. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Y voltea la mira hacia el del copete. Y veremos si efectivamente ese PRI dinosaurico con finta de buena onda y copetuda mantiene ese 50%. Mientras, Santiago le retira su cariño a la maestra. Porque si alguien quiere aquí seguir con la alianza con la profesora Elba Esther Gordillo, le digo, pues no se sumen a México Adelante. Al tiempo que a Cordero lo ves el diablo. Y no es solo por lo que Ernesto lleva acá, que no es copete, por cierto, me refiero a lo que está dentro. Ya encarrerado y con las encuestas en contra, Ernesto le abre la puerta a cualquiera. Si Marcelo Ebrard en algún momento consideraría como una alternativa y una opción, pues sería bienvenido. Pero él está más preocupado porque no le endosen la bronca perredista. Respecto al tema del PRD, pues por supuesto que lo van a festinar los adversarios. Pues qué esperaba, Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Pues como ha podido usted ver, por penas y vergüenzas y decepciones, no quedamos este fin de semana porque como tal, como lo habíamos predicho aquí en varias ocasiones, aquello se iba a poner color de hormiga en el PRD. Caro, ¿cómo fue? La fiebre amarilla, ya dejó la fiebre amarilla. Y como dice el dicho, el desorden en el partido ajeno, en el nuestro es la paz, porque entonces cuando veían su chuchinero, sí, ya volteaba, ¿no? Vente tú, este candidato, se hicieron así. Ya, qué lamentable. Mientras tanto, del lado azul hay quien le pide peras a los pinos. Ese va a estar muy, muy bonito, pero fíjate que quedó rebasado un poco por lo que tenemos hoy, pero sí, intentó el PAN hacer este fin de semana sus jornadas azules, que iban a ser unos grandes eventos para recabar firmas, para apoyar al partido, y terminaron en pequeñas kermeses. Pues bueno, invitando a Marcelo Ebrard. Antes de que lleguemos a estas pequeñas kermeses, pues bueno, lo que ha sido la nota de todo el fin de semana, muy desafortunadamente, el PRD pues canceló en 14 estados del país las elecciones del día de ayer para elegir a sus nuevos consejeros nacionales y locales. Lamentable porque es vergonzoso no contar con una izquierda verdadera, ¿no? No contar. ¿Quién sabe si verdadera, Moni? Pero mínimo unida, congruente, cívica, madura, ¿no? Que sepa actuar pues como si fueran mayores de edad, porque la verdad es que no lo lucen, y yo creo que la ciudadanía merece mucho mejor que lo que está mostrando ahorita. Y porque se supone que la izquierda realmente ha tenido oportunidades de crecer, de madurar, de crecer, y ha librado las más fuertes. ¿Sí? Independientemente de que uno vote por la izquierda o esté comulgue con las ideas de la izquierda, al país le hace falta una izquierda fuerte, porque finalmente es un contrapeso a los otros partidos y es una opción de mucha gente que no se merece de verdad este espectáculo. Así es, pues Jesús Zambrano decía, no nos verán pelear, desafortunadamente no fueron proféticas palabras. No nos van a ver peleándonos. Y mucho menos nos van a ver en el escenario de la ruptura. ¿Qué estampa nos están regalando? Y además en tu estado. En mi estado, mami, fíjate nada más. Estos golpes, porque golpes de estos hubo en varios estados. Estos fueron en Tamaulipas, por supuesto, lo cual se replicó en otros estados. En todos, 13. Mira, 14 estados no tuvieron, o sea, se van a cancelar las elecciones. En 5 de ellos, incluido el Distrito Federal, de plano no se pudieron instalar las casillas. Uh-huh. En Chiapas llegaron con dos grúas particulares y se robaron las camionetas que traían la papelería. En fin. Y luego esta cuestión donde organizan en el PRD, en el DF, una marcha al Zócalo que termina frente al Palacio del Ayuntamiento. Encansada por Dolores Padierna. Sí, denunciando. ¿Y a dónde va? Pues a Marcelo. Pegándole a Marcelo. Ella dice que es Marcelo Ebrard y que es Jesús Zambrano. Bueno, a despensazos los agarraron, por cierto, ahí en el Palacio del Ayuntamiento. Diciendo Dolores Padierna que ellos son los responsables de que haya habido esta, pues este impedimento de hacer las ¿qué hay de fondo? ¿Sí? Pues finalmente está la pelea por la candidatura del 2012 de la izquierda, y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿quién lo explica pues más claro? Dolores Padierna, que da esta explicación de por qué pasó. Yo lo responsabilizo plenamente, y más aún a Jesús Zambrano, que
todos los días, a todas horas, se le advierte de lo que pasa. Pero fíjate qué bonitas son las perlas del perredismo. Él no acusa de recibo porque dice que ya no va a haber pleito, porque ya van a volver a hacer esta votación el 30 de octubre y que todos juntitos y que no los vamos a ver pelear como lo escuchamos. Y agarre, voltea los misiles, ¿por qué no? Si hay guerra conmigo, yo aviento el misil para el otro lado. Para el otro lado. Dando ejemplo de que podemos hacer las cosas alejadas del conflicto en el marco de respeto irrestricto a nuestra legalidad interna y, por supuesto, a contribuir a que nos quitemos de encima esta imagen de un partido que no sabe resolver adecuada, civilizada y democráticamente sus diferendos internos. Oye, sí. Y bueno, pues por el otro lado, el jefe de gobierno capitalino, como tú bien decías, él está en plan de a mí ni me volteen a ver, yo andaba de gira de miel, yo no estaba enterado. ¿No? Yo no soy el culpable. Nada más antes, fíjate que en esta conferencia, Zambrano anuncia que van a hacer una mesa de diálogo para tratar de resolver durante esta semana los diferendos para poder llegar el domingo. Así. Mientras Marcelo dice, a mí ni me voltean a ver, yo andaba de jeque de gobierno. No, ya es lo que le importa. Esto no va a afectar la elección presidencial, ¿no, hombre? Yo te diría lo siguiente, el acuerdo que tenemos respecto a la encuesta no ha sufrido ninguna modificación, ni creo que sea en la arena de la elección interna del PRD que se vaya a resolver. Eso es un acuerdo que está por encima de eso, incluye a tres partidos y nos incluye a ambos y no está en tela de juicio. Y ya para terminar de cerrar, digamos que el círculo de explicaciones, el expresidente nacional del PRD, Jesús Ortega, pues él da otra lectura a lo que pasó el domingo. Dolores Padierna y René Bejarano, todo el mundo sabe que son apoyadores y simpatizantes de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y esto que sucedió el día de ayer, pues es parte de una estrategia en la definición de la candidatura presidencial. Bueno, un poco en las tinieblas agarraron a Jesús Ortega, ¿verdad? Así pero bueno, se siente exacto. La izquierda. Y luego la memoria que tienen, él era coordinador de campaña de López Obrador. ¿Dónde tendrán puesta la vista aquí de la culpabilidad, Caro? No, fíjate, te voy a decir una cosa que realmente es un misterio por resolver, pero todos lucen tan sospechosos. Mira, como presentados, ¿quién será de todos esos? ¿Él? No, sí estaban todos con cara de buscando a ver quién había sido el culpable. ¿Quién fue? Mira, él está viendo para allá como fuiste tu compadre, no te hagas. Y el otro voltea, ¿no eres tú? Y luego voltea, no, acá. Ah, caray. Dios, una tragedia. No. ¿Qué va a pasar? La encuesta. Ahí sí llegan. Pero por las carnitas que se hicieron ellos. Es que hubo de todo en esa conferencia de la unidad. Pues bueno, y mientras Andrés Manuel López Obrador ve cómo se echan los gallos a pelear, ustedes ahí pelense, yo lo que presento es mi propuesta. Ahora, hay 7 millones de jóvenes que no tienen ni posibilidad de trabajo ni de estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en práctica un plan emergente para regresar a la normalidad, 59 pesos por persona, pero pensando fundamentalmente en los jóvenes, 7 millones de jóvenes. Vamos a ir casa por casa, apuntando, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Pero la invitación sorpresa fue la que le hizo el día de hoy el exsecretario de Hacienda a Marcelo Ebrard Casaubón, ambos suspirantes a la presidencia. Uno le dice al otro, pues ya vente a mi campaña, hombre, o sea que... Si Marcelo Ebrard en algún momento consideraría como una alternativa y una opción, pues sería bienvenido. Oigan, y además Ernesto Cordero tuvo premio de consolación. Fíjate, si la maestra Elbester dijo que ella con Peña o Marcelo Ebrard, a él le tocó... El hijo desobediente de la... O más bien el hijo ya expulsado de la maestra. Después de aquel problemón que tuvo, ¿verdad? Exactamente. Híjole. Y que Yunes le da el beso del diablo, ¿será? Pues hay apoyos de no me ayudes, compadre. La mejor alternativa se llama Ernesto Cordero. Y no es solo por lo que Ernesto lleva acá. Que no es copete, por cierto. Me refiero a lo que está dentro, hacia el cerebro. A ver si ayude, ¿no? Pero, oye, por su parte, Santiago Krill sigue en su discurso de que se deben reducir los suspirantes del PAN a la presidencia. Uh-huh. Sobre todo en dos, dice, para ver si se queda el solito.
Yo lo que estoy viendo pues es que los demás partidos están también ya apurándose y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, lo mejor sería llegar lo antes posible con el menor número de aspirantes. Y mientras tanto, Josefina Vázquez Mota de gira por los Estados Unidos, primero lo dijo en Nueva York, luego lo reiteró en Chicago, que ella quiere incorporar en el gabinete presidencial, de llegar ella a ser la presidenta, a un inmigrante radicado en los Estados Unidos, un inmigrante mexicano. Oye, y hablando de incorporaciones, fíjate qué bien me cae el profe Moreira los lunes, que siempre tiene unas ocurrencias. Le hace una sugerencia muy buena al PAN, le dice, incorporen a la espina que traen en el zapato, van a aprender a hacer elecciones democráticas. Que busque a Manuel Espino. Manuel Espino desarrolló un proceso ejemplar hace 6 años en su partido, donde abrió y quedó demostrado que hubo un ejercicio democrático. Esa era mi recomendación. Y mientras, sí. No, dime. No, que el senador Manlio Fabio pues sigue lo del proyecto de la nación y hoy que se acuerda de cuando Felipe Calderón al inicio del gobierno les ofreció unas secretarías de Estado que el PRI rechazó porque dijo, no vamos a hacer un gobierno de coalición de facto si no hay proyecto. Hoy lo dice así, mira. Ándale. A nosotros en el 2006, el presidente Felipe Calderón, que con dificultades llega a instalarse en el gobierno, pero con toda legalidad debió de instalarse y por eso nosotros acudimos, nos hace una oferta. Oiga, ¿qué secretarías les gustaría ocupar? Bueno, pues ninguna. A nosotros nos gustaría que se ocupara de sus facultades de nombrar a los mejores en cada una de las secretarías. Y con esto de las cargadas en el priismo, ellos como los caballeros no tienen memoria. Dice Enrique Peña Nieto que si había cargadas en el PRI, ahora ya no se acuerdan. ¿Sabe hoy en día la expresión del partido de cargadas? ¿Están confundiendo las cargadas que se daban en un tiempo, en tiempos remotos en el pasado, cuando desde el poder se señalaba a un candidato como pareciera pasa hoy en otros partidos? ¡Ay, tan remotos como hace 12 años! ¡Ni habíamos nacido, qué barba! Y así apuradamente se nos acaba el programa, pero mañana continuamos. Muy buenas noches, gracias. Oye, no puede ser. ¡Qué Azteca Noticias presentó...